El Netón es un todoterreno militar ligero de transporte táctico español sin blindaje utilizado por las fuerzas especiales. Son transportables por aire. Está fabricado por la empresa española Ensa. Nombrado así por Netón, dios ibérico de la guerra. Estos modelos son similares al vehículo HF Serval, y están basados en el Toyota Hilux. Se pueden colocar dos ejemplares en un helicóptero Boeing CH-47-5 llevado por Lingjin, tres en el avión de transporte caza C-295. Este vehículo ya está en servicio en el Mando de Operaciones Especiales, MOE, del Ejército de Tierra. El modelo que será entregado a la Infantería de Marina es muy similar al que tiene operativo los boinas verdes, con algunos implementos especificados solicitados por la unidad. La Infantería de Marina Española mostró interés en este vehículo tras comprobar sus capacidades en unas pruebas efectuadas este mismo año. Otras unidades como la Brigada Paracaidista también lo han visto en acción recientemente. El Netón es un vehículo ligero de operaciones especiales, veloz, ergonómico. Diseñado sobre el chasis de un Toyota Hilux con modificaciones en la suspensión y en la cabina. En su última versión, la entregada al MOE, cuenta con un motor de 204 caballos. Está equipado con lanzafumígenos, cristal blindado para el conductor y copiloto en este último caso, solo para desplazamientos, cámara térmica para la conducción en situaciones de baja visibilidad, corta alambre y afustes de armas. Tanto para el jefe del vehículo como para el tirador. Además, cuenta con espacio para todos los equipos de comunicaciones necesarios en la misión y un asiento o columpio para el tirador de la torre. Tiene una capacidad de carga de unos 1000 kilos. En la parte trasera dispone de soporte para dos bidones, adicionales a los dos que ya lleva de dotación, gancho de remolque atrás y cabrestante delante en el guardabarros. En una pantalla, el conductor puede ver todos los parámetros del vehículo, y además la imagen de la cámara térmica y los fallos del motor, que pueden borrarse para salir rápidamente de zona de operaciones en caso de emergencia. La plataforma está preparada para transportar entre 4 o 5 militares. Entrando en las características técnicas, tiene un peso de 2.300 kilos, capacidad de carga de 900 kilos, un motor de 204 caballos y puede alcanzar una velocidad de más de 160 km por hora. La autonomía es de 1.400 km, gracias a dos depósitos de combustible, uno principal y otro secundario. Está preparado para su transporte en el helicóptero Sinuk y en el avión de transporte C-295. En el caso del Sinuk puede llevar dos Netón en su bodega de carga, y también existe la posibilidad del helitransporte de uno mediante ganchos especiales. El Mando de Operaciones Especiales cuenta con 24 vehículos ligeros de operaciones especiales Netón, adquiridos por el Ejército de Tierra, para incrementar la movilidad de los grupos de operaciones especiales del MOE, por un importe de casi 5 millones de euros. La llegada de este material se enmarca dentro del plan de adquisición de material del MOE, que también incluye nuevo armamento, equipos de comunicaciones y de buceo. Las características principales son las siguientes. El peso es de 3.200 kilos. La longitud es de 4,5 metros. El ancho es de 1,8 metros. La altura es de 1,9 metros. La carga útil es de 900 kilos. La velocidad máxima es de 160 km por hora. El alcance operativo es de 1.400 km con dos depósitos de combustible. Armamento. Puede estar armado con una ametralladora 7,62 mm,